Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, está con nosotros el profesor Renato Paiva, director técnico del Deportivo Toluca. Vamos a iniciar con Javier Rojas de TUDN. Adelante, Javier. Gracias, Mau. Profesor, buenas tardes. Ya sé que no le gusta ver la tabla de clasificación. Déjeme informarle que está. Si estamos en primero, me gusta. En tercero no me gusta. Déjeme informarle que está en el primer lugar. ¿Cuál es el resumen, la evaluación que hace, no solo del juego, sino de esta evolución que ha tenido el equipo desde que usted llegó a tomar? Pues es muy fácil y tiene una palabra: trabajo. No hay otra. Tiempo para entrenar, tiempo para plasmar una idea de quién llegó de nuevo a un club, a un cuerpo técnico, algunos jugadores no tantos, y tiempo para trabajar. Posiblemente si continuamos jugando miércoles y sábado, sería más difícil, no jugaríamos así posiblemente. Esto no es milagro, si yo como yo me digo siempre un fanático por el entrenamiento y sigo diciendo que el momento del entrenamiento es lo más importante para construir un equipo y cómo juega un equipo, si no puedes entrenar, ¿cómo puedes pasar una idea? Imagina esto, junta una persona de Guadalajara, una de Cancún, una de Ciudad de México, otra de Puebla, juntas 11, conectas 11 personas que nunca se han visto en una sala y pídeles para que hagan al mismo tiempo la misma cosa todos juntos en organización. Es imposible, pero esto es en cualquier trabajo, como es en el fútbol. Es que poner 11 personas, más los que están en la banca, a pensar de siempre igual, si tienes balón, si no tienes, si el balón está aquí o no está, eso es muy difícil y solo se consigue con tiempo para trabajar. Yo sé que pedir tiempo en el fútbol es complicado porque las personas quieren resultados, pero no hay otra forma de decir. ¿Y quién entrena menos? ¿Quién tiene menos tiempo para entrenar? Es más difícil que su equipo juegue como quiere. Por lo tanto, es la sensación para mí de lo que nosotros siempre intentamos pasar a los jugadores, que crean en una idea. Pero que esa idea no va a aparecer así de repente. Que tengan paciencia, que vamos a errar en el camino, que cometemos muchos errores en el inicio. Normal, todo normal, solo que las personas muchas veces no tienen paciencia. Cuanto más tiempo vas trabajando, con calidad, porque yo, perdónenme, pero yo tengo mucha confianza y mucha conciencia del profesional que yo soy. Y ahora quiero hablar de Nuno Campos, mi asistente, Daniel, mi preparador físico, Miguel, mi video analista, Gamboa y Robert, nuestros no son de cuerpo técnico, pero son de cuerpo técnico, César trabaja con Volpi, y después Antonio, el psicólogo, la Nutri, las cocineras, quien trata de la hierba, esta alfombra que está aquí y donde entrenamos, los motoristas que nos llevan, los utileros son importantísimos. Todos son importantes en el club, todos, del marketing, de la prensa. Es que todos corremos y empujamos para el mismo sentido. Y esto solo tiene sentido si es así. Y en los momentos difíciles es más importante que nos quedemos juntos. Y vuelvo a decir, todas estas personas, todas, la dirección, Ciña, Santiago, apoyándonos todos los días, el presidente, todos juntos. Y eso facilita mucho nuestro trabajo, muchísimo. Y como te decía, yo tengo mucha conciencia del profesional que soy, de las personas que trabajan conmigo, del trabajo que intentamos poner en la cancha. Pero después, mi querido, esto es de los jugadores. La calidad individual, después las puedes conectar y hacer un equipo. Pero ellos tienen que querer, tienen que creer, y después la calidad de ellos. Solamente eso. No me gusta mirar para la tabla, me gusta mirar para la tabla, en especial cuando somos primeros. Pero
estamos iguales a América. Ganamos 3 puntos solamente. Siento ya una euforia muy grande. Felicidad es una cosa, alegría es una cosa, euforia ya es otra. Calma, no ganamos nada, estamos en primero, quedan 3 partidos para cerrar esto. Después vienen los playoffs, que es una cosa totalmente diferente. Y de repente, porque mis 54 añitos, a pesar de parecer que tengo 40, pero los 54 añitos me dicen, y los 23 de fútbol me dicen, que hoy estás aquí y muy rápido bajas a... Y después eres extraordinario y en 2 semanas ya eres el peor del mundo. Otra vez, equilibrio, el vestuario tranquilísimo, feliz, porque tienen que estar felices de la misma forma que cuando pierden, tienen que estar tristes. Nada más que esto. Gracias. Siguiente pregunta, saludamos a César Caballero de ESPN. Adelante, César. Hola, Renato, ¿cómo estás? Quiero saludarte, César Caballero de ESPN. Hola, escuchaba César. Atento la respuesta que dabas a mi compañero. Valoras mucho el tema grupal, el tema del trabajo del equipo, pero en particular me gustaría preguntarte de la manera en que han recuperado como institución a un jugador como Alexis Vega. Hoy se le ve concentrado, físicamente muy bien, ágil, o cercano al gol. ¿Qué tan contentos tendríamos que estar de que podríamos recuperar un activo muy importante para la selección mexicana que en su momento realmente fue de los estelares del equipo mexicano? Una pregunta por rueda de prensa sobre Alexis. Por alguna cosa es. Por alguna cosa yo me siento aquí y en las ruedas de prensa siempre hay una pregunta sobre Alexis, o por el bien o por el mal. Porque dice que es un gran jugador del fútbol mexicano. Punto. Pero me duele tanto hablar de Alexis después de mi equipo hacer el trabajo que he hecho a nivel colectivo. Te voy a contestar solamente por una cosa. Primero, por respeto a tu trabajo, obviamente. Y después, porque Jimmy ha estado ahí. Nos saludamos. Ha sido un gustazo volver a verlo. Y sí me orgullo por Alexis y por el trabajo que estamos intentando hacer de desarrollar jugadores. Uy, cuidado. Desarrollar jugadores, no jóvenes, como han dicho, que yo he dicho, pero yo no he dicho, pero bueno. Desarrollar jugadores. Y ese es nuestro trabajo, desarrollar jugadores y hacer de ellos un equipo. El equipo funciona también, o está funcionando cada vez mejor, perdón, y eso hace que las individualidades aparezcan en un contexto, en una realidad positiva y buena. Si ellos son buenos, no naturalmente el contexto, porque yo solo veo eso. Ellos tienen que ser muy buenos individualmente, pero si cada uno piensa a su manera y a su forma, chao, no hay cómo. Pero cuando el colectivo funciona, al minuto 10 aparece uno, al minuto 15 otro, al minuto 19 otro, y si vas a mirar quién marca los goles en Toluca, está muy dividido entre los jugadores, ¿verdad? Eso es el mayor... elogio que puedes hacer al funcionamiento colectivo de este equipo, que no dependa solamente de un jugador. Pero Alexis, yo soy portugués, llegué aquí, ahora no, pero llegué de esta vez, otra vez. O sea, Alexis ya está aquí a un montón de tiempo, que es muy buen jugador. Voy a volver a decir lo mismo, a muchísimo tiempo que es muy buen jugador. Después, las cosas buenas y malas que haces, eres responsable y va a sentirlas mejor o peor en función de lo que hace. Pero él está feliz, nosotros estamos felices, el equipo funciona bien para el fútbol mexicano, por eso te contesto, pero punto. Porque para el Toluca son los 11 más los 5 que entran, más los otros que no entran, que trabajan para entrar. Y solo así hace sentido que el equipo juegue cada vez mejor y sea cada vez mejor a nivel competitivo. Siguiente pregunta, saludamos a José Nader del Valle. Adelante, Pepe. Muy buenas tardes, profesor. Hola. Una pregunta. Esta semana, a partir de este momento, el Toluca va a vivir una serie que está antecedida por una historia deportiva muy importante, que es la de Toluca-América. Es un momento especial el próximo sábado, ambos equipos empatados en puntos, en el liderato, y usted lo acaba de decir, se está viviendo la euforia. ¿Qué le diría a la afición? ¿Qué puede esperar de este partido que se va a jugar el próximo sábado? Esta afición en la que además hoy le fue a agradecer a cada una de las tribunas
y que desde este momento que hoy el Toluca está en el liderato, ya está muy emocionada por este partido. ¿Qué pueden esperar del América Toluca del próximo sábado? Bueno, son los dos equipos que están en primer lugar, nosotros con ventaja de goles. Es el actual campeón del fútbol mexicano. Y juegan en casa, en su público, con su público. Y nosotros los respetamos mucho, sabemos de su calidad individual y colectiva, porque André está haciendo también un grandísimo trabajo aquí, ya lo hacía en San Luis. Pero 100% de respeto, como siempre digo, cero miedo. Cero miedo. Vamos ahí 11 contra 11 y jugar. Después, ¿qué puede pasar? América pierde, América gana o empatamos. No va a pasar nada más do que esto de diferente. Lo que yo digo a la afición, pase lo que pase. Si gana Toluca, frenen la euforia, porque continúan a quedar puntos y no se ha ganado nada, no sé, 3 puntos. Si empatamos, pues analicen la forma como jugamos. Si perdemos, continúen apoyando. Es muy importante que nos apoyen y es muy importante que nos apoyen también en los malos momentos. Ahora pasamos un muy buen momento. Como yo siempre digo, esto va de dentro para afuera, para las gradas llenas, el apoyo, la alegría y nada, siempre lo voy a decir, nada me hace más feliz después de un partido cuando ganamos que es pensar cuánta gente está feliz por su club haber ganado. Qué bueno que es cuando tú puedes hacer algo que haga a alguien feliz, sea tu hija, sea tu familia, sea un amigo, sea millones de personas. Eso te da una responsabilidad muy grande y eso me llena de orgullo. Pero me llena de orgullo lo que yo he dicho a los jugadores, 3 puntos y hay partido sábado otra vez y después va a haber San Luis y después Cruz Azul. Entonces, que mantengan, yo les voy a decirles una cosa, nosotros vamos a continuar a trabajar de la misma forma, serios, honestos, apasionados, dedicados, con una filosofía y con una metodología en que creemos mucho en la calidad de los jugadores, en lo que estamos haciendo. Pero eso no garantiza que ganes siempre o que seas campeón. Por eso yo he dicho que no prometía títulos y me mataron porque han mentido y eso es muy feo. No prometer títulos después de dar 2 entrevistas en que he dicho que estamos aquí para pelear por el título. Y vamos a pelear siempre, en cuanto sea Toluca, vamos a pelear siempre. Pero prometer, nunca escuché a Guardiola, que es el mejor del mundo, prometer un título, ¿por qué voy a prometer yo? Y me mataron, no, Paiva no viene aquí para ganar títulos. ¿Quién ha dicho eso? Entonces que sea bien claro esto, bien claro, que nos apoyen, que sigan, que continúen. Si pueden ir a la Azteca, el máximo número de gente, pues que nos ayude ahí. Y si pasa mal, no hemos hecho en propósito, vamos a hacer todo para ganar el partido. Pero del otro lado hay solamente el campeón de México, nada más que esto. Juntos, apoyándonos nosotros a intentar hacer de dentro para afuera algo que los apasione aún más. Pero ellos que nos ayuden, como hoy, en el peor momento del partido hemos hecho el 2-0, cuando estábamos peor en el partido. ¿Entiendes? Y ellos ahí cantando, empujando, eso es lo más importante para nosotros. Siguiente pregunta, saludamos a Eric Morales de Fox Deportes. Adelante, Eric. Hola, Renato, buena tarde. ¿Cómo estás, Eric? Ya dijiste que no ganaron nada hoy, que están en el mismo sitio que el América en el primer lugar, con diferencia de puntos a su favor, pero ya están clasificados, por cierto, a la fase final, a la liguilla. Si bien play-in por lo menos o así. Pero ¿para qué está este Toluca de Renato Paiva? Primero en el Azteca contra América y después para lo que viene en los playoffs, que tú bien lo dijiste, es un torneo diferente y se puede caer en cualquier momento. Pues me gustaría muchísimo contestarte, era muy fácil decir, está aquí para, vamos a ser campeones. No voy a hacer decir esa irresponsabilidad. Nosotros estamos aquí para hacer lo que estamos haciendo. De menos a más, hacer crecer el equipo,
una idea de juego, cada vez se nota más, los jugadores cada vez más cómodos jugando en función de esa idea de juego, los jugadores mejorando individualmente. Ese es nuestro trabajo. Después, si vamos a ganar o no, no tengo una bola de cristal para contestarte en relación a eso. Lo que yo sé, los números van creciendo. Mejor ataque. Imagina, Atlas, no sé qué van a decir mañana. Obviamente, Atlas está horrible. Atlas, no, porque una cosa son opiniones, otra cosa son factos y números. Atlas perdió 2 partidos por más de 2 goles. 2-0 contra Mazatlán y 5-1 contra América con un jugador a menos. Perdono. Sí. Todo lo demás ha sido muy parejo. Y hoy 4-1. Y mañana sabes lo que se va a decir. Mañana no, hoy por la noche. Sabes lo que se va a decir, ¿verdad? Lo de costumbre. No, Atlas muy mal, hay que echar al entrenador porque siempre es el entrenador que paga, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo digo, números individuales de los jugadores que mejoran asistencias, que mejoran goles. Hablabas de Alexis, mi querido, 5 goles, mejor marca en torneos de Alexis, 5 goles y aún quedan partidos. Orrantias, el Guamerú, Meneses, casi todos mejorando, casi todos. Y eso es lo que nos orgulla. Y mejorando todos, mejora la idea de juego. Entonces, ¿para qué estamos? Para pelear mejor, para entrenar mañana serio. Los que no jugaron y jugaron menos, serio. Los que han jugado a recuperar, descansar martes y volver a entrenar serio. Es para eso que estamos. Si después en el final hacemos las cuentas, si ganamos, si no ganamos, eso yo no puedo prometer, no voy a hacer eso nunca. Lo que yo voy a prometer es esto que he prometido desde el primer día, pelear. Y estamos peleando y vamos a pelearlo hasta que sea posible. El futuro es de Dios, no es ni de mí, ni de otros. Y otra cosa que a mí no me gusta mucho, que se dice que es el Toluca de Renato Paiva. No, el Toluca es de la gente que ama el Toluca, como yo, de los aficionados, es el Toluca de los jugadores, es el Toluca de los funcionarios que trabajan todos los días para esta institución, en todas las áreas, en todos los departamentos. Yo no soy el dueño de Toluca, Toluca tiene un dueño y no soy yo. Muy contento por él, muy contento por la afición, pero no es el Toluca de Renato Paiva. Y si tiene que ser el Toluca de alguien, que sea el Toluca de los jugadores, porque son ellos que ganan partidos. Gracias. Siguiente pregunta, saludamos a Herminio Fernández de TV Azteca México. Adelante, Herminio. Profe Paiva, buenas tardes. Buenas tardes. Lo ha comentado a lo largo de esta conferencia. No sé si sea su punto de vista, pero es un premio peligroso que el Toluca sea líder de la tabla en este momento, por ese que comenta tanto dentro como fuera del club, esa euforia por volverse líder y sobre todo en el momento, ya casi al final del torneo, y en el fútbol mexicano, que es sumamente importante el llegar embalado, ¿no? Las últimas jornadas de cara a los playoffs. ¿Es un premio peligroso? No, ser líder nunca es peligroso. Todos, aficionados, directores, presidentes, jugadores, entrenadores, médicos, asesores de prensa, todos. Si les preguntas, ¿quieres estar en primero? Todos van a querer estar, así que peligroso no es. La forma como gestionas eso es otro tema. Los jugadores, la afición, el entrenador, ese es otro tema. Pero ese es de tu trabajo. Ahora, peligroso nunca es, porque todos queremos pelear por ahí. Hay un camino cuando empiezas. Hay un montón de partidos hasta que llegues a una final y la ganes. Entonces, la gestión de ese camino es lo más importante. Pero también es importante no sacar conclusiones definitivas. Si no ganas los 3 primeros partidos es horrible, eres horrible, y las mismas personas después de ganar 6 partidos ya eres extraordinario. Esa es la parte donde yo nunca entraré, en ese desequilibrio, porque nosotros somos siempre los mismos. Entonces, peligroso no. Es bueno, luchamos por eso. Si llegamos y queremos continuar hasta el final, excelente. Si somos campeones, es para eso que peleamos todos. Todos los equipos pelean para eso. Pelean para eso, pero no. Peligroso no es. Peligroso será siempre cómo gestionas ese tema. Cómo en el día a día tú gestionas eso. Era muy fácil, por ejemplo, mañana no entrenamos. ¿Verdad?
somos líderes. Llego al vestuario y digo a los jugadores, chicos, 3 puntos, cabeza, pies en la tierra, 3 puntos, mucho trabajo por delante, ¿ok? Mañana día libre, porque ya estaba, entrenamiento mañana y día libre martes. ¿Por qué? Porque hay que recuperarlos mañana y tenemos esa obligación. Eso es profesionalismo, hacer nuestro trabajo. ¿Te va a dar títulos? Puedes estar más cerca. ¿Te garanta que ganes títulos? No, pero puedes estar más cerca. Entonces, peligroso estar no es, peligroso es gestionar. 2 últimas preguntas, saludamos a Jesús García de Vivo Sports. Adelante, Jesús. ¿Qué tal, profe? Saludarlo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Y también, muy bien, gracias a usted. Gracias. Y también preguntarle, en algún momento cuando se ha hablado sobre enfrentar a Tigres, Monterrey, ahora América, mencionamos si se les puede ganar, porque como si fueran ellos el rival a vencer. Ya después de este buen torneo que está haciendo el Toluca, ya podemos mencionar que el rival a vencer es el Toluca, que por qué de hablar de esos equipos poderosos cuando el Toluca es un equipo poderoso, ya podemos hablar que puede ser un candidato al título, uno de los favoritos a ganar jornada a jornada. Gracias. Hola, gracias. Desde en el primer día que me senté en esta silla, muy consciente de la historia del Toluca, del poder del Toluca, que se resume otra vez a números, títulos, América, Chivas, Toluca, tercer equipo con más títulos en México, y no me voy a cansar de decir esto, pueden los otros tener popularidad, pueden tener millones de aficionados, con todo el respeto, pueden ocupar 60 minutos de 62 minutos de programas, todo tranquilo, no hay problema ninguno. Los títulos están ahí. Para quien no les guste, pues paciencia. Ellos están ahí, trabajo de mucha gente honorable, mucha gente profesional que ha construido la historia de este club con sangre, con sudor, con trabajo, con dedicación, con pasión, y que tienen los títulos ahí en el museo, porque no se compran, no caen del cielo, son fruto del trabajo. Entonces, estamos aquí en el primer lugar, iguales a América, prometiendo pelear el próximo partido, el próximo partido. Ok, ahora van a decir, no, ahora vamos a ver si ganan a América, porque América será la gran prueba. Pues ya han dicho eso antes. Y todo bien. Y yo no tengo que comentar eso, solo tengo que escuchar, aceptar, no tengo que comentar, porque mi trabajo no es comentar. Mi trabajo es entrenar. Pero hay una cosa. En esta silla, o en cualquier silla de México, en cualquier micrófono de México, cuando yo sienta que ataquen mis jugadores, amigo, gane, pierdo, empata, voy a estar aquí dando el pecho. Porque no admito, no acepto. Yo, en cuanto entrenador de mis jugadores, que desvaloricen el trabajo de ellos. Eso no. Porque yo sé lo que ellos trabajan todos los días. Y creo que en la cancha también se va viendo eso. Entonces, ¿cómo te digo? Prueba tras prueba es partido tras partido. Eso va a definir, ya está definiendo un camino de crecimiento, que era lo que queríamos, pero las cuentas se hacen en el final. Y como te digo, hoy estamos aquí de primero, y si estamos a distancia de no ganar 2 partidos para bajar no sé cuántos lugares en la clasificación. Por eso, para mí será siempre lo más importante el entrenamiento de mañana. Nada más que eso. Gracias. Última pregunta, se la vamos a Víctor Valdés de Dame Bola. Adelante, Víctor. Gracias, Mau. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, gracias. Preguntarle por 2 jugadores que hoy regresan después de lesión. El caso de Robert Morales, que tuvo algunos minutos como delantero. El caso de Max Araujo, que ahora, después de jugar por izquierda, hoy juega por derecha. Tuvo algunos pases a profundidad. También si hay información sobre la evolución, la recuperación del defensa central Valver Huerta. Gracias. Sí, muy contento por recuperar 2 jugadores de 3, 2 lesionados y 1 enfermo, que es el caso de Maxi. Maxi hoy, durante la semana, ya demostró con su problema más o menos sanado, con sus niveles ya muy altos para que pueda tener rendimiento, y esto es biológico, no es del ojo, es biológico, y se veía, es otro Maxi, le he dicho durante la semana, pareces otro. Entonces, nuestra responsabilidad en cuanto humanos es tratar de la salud de Maxi, fue lo que hemos hecho, sin arriesgar su salud para querer utilizarlo porque es Maxi. Maxi es Maxi, Huerta es Huerta, y Claudio es Claudio, y Toto es Toto, cada uno es lo que es.
y jugarán en función de su condición física, técnica, táctica y psicológica. Es con esa base que juegan. Pero lo veo muy cerca de lo que queremos en realidad. Entró muy bien, Robert con las ganas que tiene siempre, volviendo a trabajar también bien, por eso ya están en convocatoria y han sido utilizados ya, nos pueden ayudar muchísimo en esta parte final. Maxi jugó por derecha porque el juego me decía que era para jugar por ahí, en función de cómo estaba defendiendo el adversario, y porque ellos tienen que acostumbrarse también, estoy acostumbrado a jugar por izquierda, sí, pero tienes que jugar por derecha también si el equipo necesita. Y yo pensé que ese espacio interior, él recibiendo balones y poder venir para adentro, poder hacer goles o último pase, o atacar el espacio entre central y lateral. Y porque moviendo Iván, que está mereciendo otra vez los minutos que está teniendo, está trabajando otra vez muy bien, queriendo poner Robert, tuve que mantener a Alexis porque lo sentí un poquito cansado, lo iba a sacar. Pero después pasó el tema de Escobar, y Escobar sintió una molestia en la pierna, y entonces yo tenía el cambio preparado, era Víctor que iba a entrar, pero con la cuestión de Escobar, pues de inmediato he cambiado mi idea, porque exactamente es lo que el partido me dice. Quería muchísimo dar minutos a Víctor, porque es un niño extraordinario, que trabaja muchísimo y que está mereciendo muchísimos minutos, pero el equipo está bien y hoy le iba a dar esos minutos porque merece, pero con Escobar no quise arriesgar la molestia de Escobar, entonces entendí poner Mora. Cuanto a Huerta, pues va su camino, aún no sé exactamente cuánto tiempo, no vamos a forzar nada porque el problema de Huerta estuvo un poquito relacionado con eso, cirugía en las vacaciones, acelerar procesos y tal, y no funcionó. Entonces, otra vez esperar que él esté bien, 100% bien, que es lo más importante para nosotros, y a partir de ahí es una opción más para ayudarnos. Por lo tanto, un poquito de esto. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias. Toluca enfrenta al Atlas en el Nemesio 10. El torneo clausura de la Liga MX está en la recta final de los Diablos Rojos del Toluca. Tendrán la oportunidad de mantener su buena racha en el certamen, cuando este domingo al mediodía reciban en la cancha del Estadio Nemesio 10 a los rojinegros del Atlas en compromiso dentro de la jornada 14. Toluca ha tenido un buen paso como local. El Nemesio 10 se ha vuelto una plaza complicada hasta para equipos de primer nivel, por lo que en las acciones de la presente jornada tienen una vez la oportunidad de sumar los 3 puntos al aprovechar el mal paso del rival. Y es que el conjunto escarlata dirigido por Renato Paiva registra un total de 26 unidades producto de 7 triunfos, 5 empates y un tropiezo, que lo ubican en el tercer lugar de la clasificación general, por debajo de Monterrey y el líder América. La fecha anterior sacó un importante triunfo en la cancha del Estadio Hidalgo ante los Tuzos del Pachuca, que le dieron su primer triunfo como visitante. Esto ha motivado al equipo para mantenerse dentro de los primeros 4. Thiago Volpi, arquero del equipo rojo, se mantiene como el máximo goleador con 5 tantos en el presente torneo, seguido de Alexis Vega y Jean Meneses con 4 goles. Por su parte, Juan Pablo Domínguez suma 3 tantos, por lo que sin duda van a buscar mantener su buen paso en el certamen y aportar en el partido de este fin de semana. En la siguiente semana, el conjunto escarlata se mediría a las Águilas del América, uno de los encuentros esperados de la jornada, ya que ambos equipos se disputarán los primeros lugares de la tabla. Por su parte, Atlas no ha tenido un buen torneo. En la tabla general está ubicado en el sitio 15, solo registra 2 triunfos, 4 empates y 7 derrotas, que lo alejan de la zona de clasificación a solo 4 fechas de concluir el torneo. En el partido pasado, los rojinegros del Atlas sucumbieron 3-2 ante Querétaro, que le complicaron aún más las aspiraciones de acercarse a la zona de clasificación en la siguiente jornada, donde se medirían a San Luis, otro equipo que han tenido un torneo complicado, por lo que tiene ligeras posibilidades de sumar puntos, pero después se enfrentarán a Cruz Azul, uno de los equipos
equipos que están en la parte alta de la clasificación, que le complica el panorama. Pero ¿cómo llegan? Toluca se encuentra en el puesto 3 con 26 unidades. Actualmente el equipo se encuentra a la espera de que América y Monterrey realicen algún error y así tomar la cima de la tabla general. Su último encuentro lo tuvo contra el Pachuca, donde le ganó con un marcador de 3-2. Los Diablos Rojos tienen 7 victorias, 5 empates y solo una derrota en lo que va del torneo. Por su parte, Atlas se encuentra en un momento de dificultad, ya que tras 13 fechas solo han ganado en 2 ocasiones y han perdido 7 veces. El equipo está en el lugar 15 de la general con tan solo 10 puntos. Atlas necesita ganar este partido para no dejar atrás el torneo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.